Mi esperanza tiene sitio ahí, sí. Bueno, pues empezamos con unos minutos de meditación. Entre que llega esperanza. Ojos. Namaste. 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 Bueno, vamos a empezar con revisar un poquito la técnica que acabamos de hacer. ¿Alguien ha tenido problemas de algún tipo al hacer la técnica con la llama o algo que quiera señalar? A mí me ha costado mucho verla. Ver el punto. Sí. ¿A alguien más le ha costado mucho ver el punto? Yo veo un puntito y se me desaparecía ya. Sí. Enseguidina. Sí. Bien. Al segundo. Bueno, simplemente. ¿Quién más el punto le desaparecía muy, muy, muy rápido? A mí bastante. Me desaparecía bastante rápido. Al principio me ha costado mucho identificar que aquello que yo veía era la vela. Una forma oscura. Sí, ¿no? Una forma oscura. Sí. Y luego al principio no me aparecía el punto. Y de repente sí, y al final como muy... Bien, bien, vale, bien, te quiero, es la primera vez, ya, ya. Es la primera vez, es como tocar el piano, una cosa es que te digan cómo hay que poner los dedos y otra cosa es que hagas escalas, ¿no? Entonces al final se aprende con la práctica. Pero bueno, si veis que no os aparece el punto, simplemente tú con los ojos cerrados haces como si quisieras ver el entrecejo, y bueno, eventualmente termina apareciendo, es decir, es un hecho fisiológico, es decir, la imagen postretiniana queda grabada. De hecho queda grabada y hay experimentos que se pueden hacer, experimentos visuales de estos, que hay, si tuviéramos tiempo os haría alguno para que lo vierais, pero queda grabada como una foto, literalmente, o sea, queda la foto hecha, ¿no? De la vela, literalmente, como si hicieras una foto. Y bueno, pues tú sigues mirando hacia adelante y eventualmente aparecerá el punto. Unos días en algunas meditaciones, cuando la mente está más revuelta, el punto le cuesta más salir porque hay, si quieres, hay olas en el mar y entonces refleja menos, ¿no?
Y otras veces la mente está más aquietada, más tranquila, y entonces el punto aparece muy, muy nítido, incluso puede parecer una fotografía de la vela, y la puedes mantener en el centro durante mucho tiempo. Entonces eso variará de una meditación a otra. Como esta meditación la vamos a hacer cada mañana, es decir, la repetiremos mañana por la mañana y el lunes por la mañana, pues bueno, si surgen más dificultades ya iremos un poco viendo. Pero básicamente la técnica es eso, es decir, tú te concentras, primero miras la vela y después miras el punto,